Muy buenas noches, damas y caballeros. Yo soy Sheldry Sáez y es un honor para mí poder compartir hoy con ustedes de este conversatorio como su moderadora, un conversatorio sobre mitos y verdades sobre la vacunación, el virus de la fake news en la pandemia de COVID-19 y en el marco de la iniciativa Verified y la campaña Solo Juntos de las Naciones Unidas y casualmente coincidiendo con el reciente 76 aniversario de la ONU. Últimamente hemos hablado mucho de desinformación, de noticias falsas, de fake news. Cada vez se hace más popular este término y es por el fácil acceso que tenemos a la internet, a las redes sociales. La información la tenemos a la palma de la mano y eso es propenso a que muchas veces sean noticias falsas. No sé si ustedes sabían que según un estudio de la Universidad de Massachusetts, las noticias falsas se corren 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Es decir, esto es bastante preocupante porque estas se crean para causar miedo, para engañar a la población, para crear confusión. Así que hay que tener cuidado. Y definitivamente con el COVID-19, con esta crisis de salud, no ha sido la excepción y han habido fake news y noticias falsas que han querido desacreditar la existencia de un virus, las medidas de bioseguridad e incluso manejar información para confundir sobre si colocarse la vacuna, entorpeciendo la labor de trabajadores de salud y también poniendo en riesgo a la población. Por eso es importante mantenernos informados y para eso estamos aquí, para crear un espacio para resolver todas sus dudas. Así que quiero invitarlos a todos y todas a que dejen sus preguntas a través de las diferentes plataformas en las que estamos conectados para poder nosotros resolver todas las dudas que tienen sobre la vacunación y para que tomen la mejor decisión. No estamos aquí para convencerlos, estamos aquí para hablarle en base a hechos y que ustedes tomen su propia decisión para la salud de ustedes y la de los suyos. Y para eso tenemos invitados muy especiales y expertos en la materia. Se trata de Luis Ángel Hurtado, comunicador social y reconocido investigador mexicano, autor del libro Fake News, El Enemigo Silencioso. Bienvenido, Luis Ángel. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. También tenemos la presencia de Ivonne Torres, presidenta de Ciencia en Panamá y catedrática de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Bienvenida, doctora Ivonne. Muchas gracias, Sheldry. Gracias a todos. Bienvenidos. Gracias de verdad por su tiempo, de verdad que este espacio va a ser de mucho provecho para todos, también para toda la juventud que nos está viendo, y les recuerdo que por favor pues nos dejen todas sus dudas y sus preguntas, porque la idea es que se vayan de aquí claros con la información y que también nos ayuden a difundir esta información de una manera responsable. Así que Ivonne y Luis Ángel, ¿qué tal si arrancamos? Y yo quiero empezar con una pregunta muy frecuente, sencilla pero frecuente, sobre la vacunación, y es: si ya me dio COVID, ¿debo vacunarme? Ivonne, empezamos contigo. Pues sí, la respuesta es sencillamente que sí, hay que vacunarse. ¿Y por qué hay que vacunarse aunque te haya dado COVID? Justamente por la gran cantidad de variantes que han habido después del COVID original proveniente de China. Así que por esa razón es importante la vacunación después del COVID y recuperado. Ivonne, y una pregunta, si nos vacunamos y aún así nos puede dar COVID, ¿para qué vacunarnos? Bien, la vacunación es importante porque va a reducir la intensidad de los efectos de sufrir la enfermedad. No puedes garantizar que tengas la suerte de que nada más sea un simple estado gripal. Entonces, si no puedes jugártela. Así que por esa razón es importante la vacunación, para minimizar los riesgos de enfermedad grave o de que caigas en intensivo y, Dios no lo quiera, pues morir. Entonces, ese es el deal de la vacunación. Y hablando de variantes, Luis Ángel, ¿qué nos puedes decir sobre las nuevas variantes del COVID-19? Pues bueno, vamos a ver que en los últimos meses, por supuesto, a raíz del virus original, del SARS-CoV-2 COVID-19, como todo virus, empieza a tener ciertas variaciones o cambios, ciertas mutaciones. Y lógicamente cada una de ellas empieza a tener mayor presencia o mayor capacidad de adaptación al terreno, precisamente. La más significativa o más famosa es la famosa variante Delta, la cual pues provino precisamente de la India, y esta, en pocos meses, esta variante tenía como característica que era mucho más contagiosa, se contagiaba de una forma más rápida que el virus original.
En ese sentido, pues esta variante, que es la más famosa, pues rápidamente se propagó por todo el mundo y pues ahora tiene presencia pues prácticamente en todo el planeta. Y es la que está causando mayores estragos. Y justamente Ivonne tocaba un punto muy importante, porque es necesario la vacunación, pues porque simplemente con todas las variantes que se están dando, las vacunas son necesarias para reforzar nuestro sistema inmunológico frente a estas nuevas variantes del SARS-CoV-2 COVID-19 y, por supuesto, aminorar los estragos o básicamente estos efectos que tenga si contraemos COVID-19. Luis Ángel, y hablando de Delta, y ojo que yo tengo una serie de preguntas que me dejaron a través de las redes sociales y dudas muy comunes sobre la vacunación, pero este tema da a tantas preguntas que yo como joven también aquí tengo preguntas que hacer. Y ahora que hablas de Delta, he escuchado que la Delta, además del rápido contagio, es muy dado también que ataque a jóvenes. Durante la pandemia, como joven puedo decir que se decía que pues a los jóvenes era más difícil que nos diera y que si nos daban nos íbamos a fallecer porque estábamos jóvenes, pero que ahora llega esta nueva variante Delta y que somos más propensos a que la Delta nos afecte. ¿Es esto cierto? Bueno, es uno de los tantos mitos que existen precisamente a partir de esta nueva variante. Es un mito y puedo decirlo así, que es un fake news. No quiere decir que antes de esta variante los jóvenes no se contagiaran. No, sí se contagiaban. La cuestión es que era más probable que personas adultas mayores y, por supuesto, personas que tuvieran ciertas enfermedades, principalmente degenerativas como diabetes, cáncer, etcétera, etcétera, fueran más proclive a que fueran hospitalizadas y, por lo tanto, fallecieran. Esto era, digamos, una de las cosas o de las constantes que había. Los jóvenes siempre se contagiaron, o sea, siempre hubo contagios. La cuestión es que muchas veces el sistema inmunológico de los jóvenes pues resistía más o no tenía tantos efectos como las personas que acabo de describir. Ese es uno de los mitos y es una de las grandes fake news o noticias falsas que se construyeron precisamente derivado de ello. Ahora, ¿por qué se están enfermando más los jóvenes? Pues porque en todo el mundo las primeras dos grandes fases de la población que se vacunaron fue, por una parte, el sistema de salud, médicos, personas administrativas, etcétera, y también se vacunaron, por supuesto, a los adultos mayores y personas que fueran proclives a, si se contagiaban con el virus SARS-CoV-2 COVID-19, ocuparan un espacio en el hospital o fallecieran por ello. Por eso los adultos mayores, personas que tuvieran, digamos, estas enfermedades degenerativas. En ese sentido es uno de los grandes mitos. Los jóvenes siempre se han infectado o siempre han sido, digamos, propensos a contagiarse del SARS-CoV-2. No es una cuestión nueva con el virus o esta variante del Delta. ¿Y ha habido fallecimiento en jóvenes? ¿Hay a nivel pues mundial, cómo están las estadísticas de jóvenes que han fallecido por COVID-19? Pues en cualquiera de los países. Claro que hay una proporción importante de menores de 20 años o de, básicamente, el grueso está en la población que labora. Las que se infecten más porque estaban más dispuestas a salir, por salir a trabajar. Pero en todas las estadísticas, la mayoría de los países, la gran mortalidad se observó en los adultos mayores, como comenta Luis Ángel, las personas que tenían otras enfermedades o tenían más propensión a agravarse la enfermedad, pero desde luego que los porcentajes varían de acuerdo a la edad y de acuerdo a las comorbilidades o a otras enfermedades que las personas tengan. Claro. Pero sí, en cuanto a infección, pues sí, que todo el mundo se puede infectar. No, y sumado a que obviamente también estamos contagiando a nuestros seres queridos, a nuestros papás, a nuestros abuelos, a las personas con las que estamos en nuestro círculo cero y que tienen más edad y que son más propensos a que pues los afecte mucho más el virus, ¿no? Y se reportan casos de personas que han fallecido y que tienen sus dos dosis. ¿Por qué sucede esto? Pues esa es una de las formas en que se agarran muchísimas personas un tanto antivacunas a este punto. Dice, tú tenían las dos dosis y fallecieron. Pues hay que observar otras cosas subyacentes, comorbilidades o enfermedades de fondo. Una de las más sonadas en las últimas semanas fue el exsecretario de Defensa de los Estados Unidos, Colin Powell,
que era un adulto mayor de 84 años, pero encima de eso tenía una enfermedad sanguínea, un cáncer mieloma, y esto obviamente hacía que toda su condición y su sistema inmunológico no aguantara los embates de la enfermedad. Pero no porque no estuviera, porque la vacuna no hubiese podido prevenir en otra persona de su propia edad si no tuviese esa enfermedad. Entonces, esos son conceptos que hay que tener claro. Cada individuo es diferente, pero también hay una condición importante que es si está enfermo, tiene una enfermedad crónica o no, si tiene un sistema inmunológico más fuerte o no. Esas condiciones varían en la intensidad de que puede darse la enfermedad y por eso es importante la vacunación. ¿Y cree que la vacuna afecta a personas que tienen enfermedades crónicas? ¿Puede afectar la vacuna a personas con enfermedades crónicas? ¿La afectarla? No, es protegerla. Protegerla de que se le agrave el cuadro si no están vacunadas. Y es justamente, como comentaba Luis Ángel, al inicio de la pandemia, entre los sectores importantes, por lo menos en Panamá, aparte de los trabajadores de la salud, estaban los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Ese era el foco principal en los primeros estadios de vacunación. La protección de estos enfermos crónicos, porque justamente por sus condiciones, cualquiera de estas, una infección y sus variantes, que son algunas veces más contagiosas o con una carga viral mayor, puede ser más grave. De hecho, una de las cosas que escuché, doctora Ivonne y Luis Ángel, fue que, y que es como un bochinche de pasillo, como se le dice, y es que las personas que se están vacunando ya de cierta edad pueden estar propensas a que les dé infarto a raíz de la vacuna. ¿Qué tan cierto es esto, Luis Ángel? No, esto es completamente falso. Es uno de los grandes mitos que existe en el terreno precisamente de la vacunación. Ese y otros tantos. Se han inventado muchos elementos. Ahorita está precisamente otro rumor acerca de que la vacunación está provocando que seas más proclive a contraer SIDA, etcétera, etcétera. Pero en el caso precisamente de que provocaba un infarto, es completamente falso. Ahora, hay que ser claros en el sentido de que un caso puede ocurrir un caso en un millón. O sea, las vacunas también responden de forma distinta, como ya lo dijo muy bien Ivonne, en distintos cuerpos. O sea, las vacunas no responden de la misma forma. Hay personas que cuando son vacunadas tienen ciertas sintomatologías o ciertos elementos que les provocan malestares. Y hay personas, que fue mi caso, que no tuvimos ni un solo malestar. Eso depende del cuerpo, del sistema inmunológico, cómo responde, etcétera, etcétera. Y en algunos casos, bajo ciertas circunstancias, personas que tienen diferentes enfermedades o enfermedades que inclusive no sabían o inclusive que llevan infectadas de COVID y a veces se vacunaban, pues esto provoca o da cierta consecuencia de que se agrave la persona y por lo tanto fallezca. Pero son casos esporádicos, o sea, son esporádicos y tienen que ver precisamente con muchos otros elementos que a veces la misma persona, el paciente, en este caso, ignoraba. ¿Y qué tal sobre la fertilidad de las mujeres? Porque esa es otra de las dudas muy comunes que de hecho antes de vacunarme y mi familia me decía, investiga un poquito más porque escuchamos que la vacuna afecta la fertilidad de las mujeres y fue una de las preguntas que más recibí en la cajita de preguntas en redes sociales cuando hablé sobre este conversatorio. ¿Afecta la vacuna la fertilidad de las mujeres? No, no. Por supuesto que no. Totalmente, si quieres, adelante, Ivonne. Gracias, Luis. Una cosa importante del desarrollo de medicamentos o de vacunas es que en sus etapas preclínicas, es decir, en no humanos, se evalúan elementos como la toxicidad y elementos en la fertilidad, fetotoxicidad y genotoxicidad se conoce a esto. Y si en animales o modelos animales, mamíferos, sucede alguna de estas cosas, ni siquiera hubiese pasado al humano. En todo caso, siempre ha habido asociación de estos rumores o fake news a las vacunas, no solamente al COVID. En general, siempre ha habido asociaciones de que las vacunas pueden producir esto o aquello, no solamente en este contexto. Pero te digo más. Hay personas y creo que ya hay estudios en donde cortes de gente que se vacunó hace un año, sobre todo las personas que participaron en los estudios en fase 3 clínico, mucho de eso, hay paridad de género, mujeres han salido embarazadas.
Y las mujeres embarazadas, una de las medidas de salud pública es la vacunación. Así que en ese contexto hay muchos elementos que te dicen definitivamente no. Y ha habido ciertos efectos, por ejemplo, ciertos efectos, ciertas irregularidades menstruales o dolor en las mamas. Eso ha sido reportado en sitios en donde el proceso de farmacovigilancia, es decir, la administración de la vacuna post-comercialización, las mujeres somos más tendientes a reportar cualquier elemento, y ya entonces las autoridades sanitarias investigan si se debe a la vacuna o es casualidad. Doctora Ivonne, y hablando del tema de fertilidad y pues del embarazo en la mujer, hay una chica que me escribió a través de redes sociales y me escribió: yo me vacuné y en menos de 24 horas perdí a mi bebé de 7 meses, ¿pudo ser la vacuna? Eso lo tiene que investigar, obviamente, desde su ginecólogo, y pasando, si le pasó así y lo reportó, obviamente todo el equipo de salud y el ministerio y todo, no es una cosa que te puedo decir fue o no por la vacuna, porque existe lo que es casualidad y causalidad, y esas cosas se determinan. Pero hasta el momento se sabe, por los estudios clínicos y preclínicos antes, que la vacuna no produce abortos espontáneos o daño al producto ni nada de esto. Entendido. Luis Ángel, tenemos una pregunta del público y quiero aprovechar para recordar la invitación a todas las personas que nos están viendo a que dejen sus dudas, todas las preguntas que les hagan, pues atrévanse a hacerla, porque aquí está Luis Ángel y la doctora Ivonne para responderlas. Y Luis Ángel, tenemos una pregunta del público que dice: ¿se pueden vacunar los jóvenes simultáneamente contra la influenza y la segunda dosis contra el COVID? Sí, bueno, es otro de los mitos que existen también. Se piensa que porque tú te vacunaste por el SARS-CoV-2 COVID-19, no puedes, digamos, vacunarte para otro tipo de enfermedades. Ese es un mito. O sea, se piensa que porque se debilita, pues, o sea, lo que hace una vacuna básicamente es generar, que tu cuerpo genere precisamente anticuerpos. O sea, que si está dormido tu sistema inmunológico, lo que hace es despertar. Y muchas veces se piensa que por despertarlo hay una pérdida precisamente de elementos por parte, digamos, del cuerpo, del sistema inmunológico, lo cual no es cierto, eso es falso. Lo que pasa es básicamente que tu cuerpo haces una suerte de forzarlo para que genere anticuerpos que ya detecten precisamente esa cepa o ese virus específico, y cuando ese virus entre, pues lógicamente ya tengan los anticuerpos para bloquearlo y evitarlo que se reproduzca y por lo tanto tenga, digamos, mayor fortaleza y un debilitamiento del cuerpo. En el caso, digamos, del caso de la influenza, pues es otra cepa distinta, y al ser una cepa distinta, por lo tanto también genera anticuerpos distintos, y al generar anticuerpos distintos no tiene nada que ver con el caso del SARS-CoV-2 COVID-19. Por eso se tuvieron que crear vacunas distintas para poder combatir, digamos, al SARS-CoV-2 COVID-19. ¿Se puede vacunar? Sí. Siempre y cuando deje pasar un periodo específico. Por lo regular, lo recomendable es de 30 días a 60 días para, digamos, poderse vacunar para otro tipo de enfermedades que son necesarias o que son de esas enfermedades estacionarias que les llaman. Ok, repasando entonces la respuesta de Luis Ángel, sí se puede poner la vacuna de la influenza y la segunda dosis contra el COVID, dando un espacio de 30 a 60 días entre una vacuna y la otra. Y hablando un poquito en esta combinación de vacunas, es otra de las pues noticias que salen por ahí y dudas que surgen. ¿Se pueden combinar las vacunas? ¿Qué pasa si la primera dosis fue de Pfizer y la segunda fue de Johnson? ¿Qué pasa si se combinan las dosis de las vacunas? Eso es lo que se conoce como el mix-match o vacunación heteróloga. Al principio, obviamente, cuando hablas con los expertos en vacunas, y si te lo hubieses preguntado hace 6 meses o quizá 8 meses, te hubiesen dicho no. Pero hoy día, y eso es lo bonito de la ciencia, que siempre va evolucionando y actualizándose, no es estática, es dinámica. Ya sabemos que se puede hacer combinación de esquemas vacunales. De hecho, hay ya estudios muy fortalecidos en Europa, y ahora, hace pocas, caso la semana pasada o así, ya la misma FDA aprobó el uso combinado de plataformas vacunales. Sobre todo gracias o debido a lo que sucedía con la vacuna de AstraZeneca,
con la formación de trombos, un efecto adverso raro, pero que se dio. Y cuando ellos reportaron eso, obviamente la segunda dosis, la gente no estaba, Dios, me pasó eso, no me voy a arriesgar con la segunda dosis. Y se iniciaron estudios para administrar como segunda dosis la de Pfizer. Y pues se tienen estos resultados y se vio que había una buena formación de inmunidad y que era muy fortalecida. Y de hecho, los esquemas también aquí en Panamá, por ejemplo, ya en los... En las dosis de refuerzo que se están dando, aunque hayas tenido AstraZeneca, te van a colocar la de ARN mensajero de Pfizer. Entonces, ya está aprobado. Casualmente, Ivonne, mi hermana, se colocó la Johnson y escuchó hace unas semanas atrás, le dijeron, Dayana, colócate Pfizer porque dicen que la persona que se puso Johnson necesita reforzar con Pfizer. ¿Esto es cierto? De hecho, sí se aprobó el refuerzo hasta de la misma Johnson y Johnson fue la información de la semana pasada, pero sí también el hecho de poder reforzar la segunda dosis para completar el esquema con Pfizer. Sí, es cierto. Pero en el caso de que no hubiese existido una tercera dosis, ¿o sería necesario que al ponerte Johnson te tengas que poner una Pfizer? Lo hablaban antes de hablar del refuerzo y de tercera dosis por la variante Delta. Okay. Comentaban de que la capacidad de cubrir, en el caso de la variante Delta, que era mucho más contagiosa e infecciosa en aquellos que nada más tenían una, o sea, el esquema era de una dosis, se podía reforzar con una segunda dosis de Pfizer. Ok. Y Luz Ángel, hablando de reforzar, ¿por qué surge ahora una tercera dosis? Bueno, como todo, lo acaba de decir muy bien Ivonne, la ciencia también va desarrollando y evolucionando, precisamente con los avances científicos y con todo lo que tiene que ver precisamente con ya todas estas pruebas científicas que existieron ya en personas, millones de personas que se han vacunado en el mundo. Justamente cuando salen, no solamente la variante Delta, hay muchas otras variantes, hay que ser muy claro en esto. Se crea precisamente la idea, o no se crea, más bien se propone que para hacer todavía más resistente al cuerpo frente a las nuevas variantes, lo más indicado era realizar una tercera vacuna, o sea, una tercera dosis de la vacuna. De hecho, el presidente John Biden en Estados Unidos anunció precisamente este esquema, que muchas personas se vacunaran nuevamente, o sea, una tercera dosis, para evitar precisamente lo que está ocurriendo con la variante Delta. Bueno, esto no es un mito, esto es una realidad, es verídico. En muchos países, ya estoy diciendo, en Estados Unidos está precisamente, se hizo hace poco un llamado en el cual se hiciera precisamente aquellas personas que quisieran administrarse una tercera dosis, lo podían hacer abiertamente. Y, por supuesto, en varios otros países se está valorando, dependiendo del Ministerio de Salud, si es necesario hacer una tercera dosis o una suministración de una tercera dosis. Esto también tiene que ver precisamente con algo que en muchos casos y que viene de la mano de lo que decía Ivonne, la necesidad de combinar ciertas dosis o de ciertas dosis de distintas marcas de vacuna. Esto se da por la escasez que ha habido también de vacunas en el mundo. Canadá fue el primer país en el mundo que aprobó precisamente la combinación de vacunas. ¿Por qué? Porque se agotaron las vacunas de Pfizer o se agotaban las vacunas de cierta marca y lo que hacían era comprar un lote de una marca y de otra marca y probarlo en ese sentido. Esto también responde a ello. Muchas veces la tercera dosis se administra precisamente en países que tienen sobreproducción o sobre, digamos, presencia de vacunas, como en el caso de los Estados Unidos, que ellos tienen más vacunas de las que necesitan precisamente su población. En el caso de otros países, pues bueno, lo más recomendable es doble dosis o algunas otras vacunas como la de CanSino, que solamente es una dosis en ese sentido. Pero el chiste de esto o el interés de esto es no tres dosis, sino vacunarse. Vacunarse para precisamente aminorar los efectos que puedan contraerse a partir de pues la infección del SARS-CoV-2 COVID-19. Luis Ángel, y si tengo las tres dosis, ¿ya puedo bajar la guardia? ¿Ya no tengo que tomar medidas preventivas? ¿Estoy salvada si tengo las tres dosis? Ese es otro de los mitos que existe.
Precisamente se cree se piensa que porque ya estás vacunado ya no vas a contraer el SARS-CoV-2 COVID-19. Eso es completamente falso. Tú puedes contraerlo y muchas veces lo puedes confundir con una gripe estacional, que tú digas, me dio gripe, y que eso tú digas, es una gripe, pero no, realmente era SARS-CoV-2 COVID-19. Y las personas que están a tu alrededor, que no se han vacunado o no tienen un esquema completo, pues sí pueden infectarse y por lo tanto pueden padecer precisamente unos efectos todavía peores, del SARS-CoV-2 COVID-19. Por lo tanto, es necesario que, aunque estés vacunado, portes mascarilla, tomes sana distancia, uses gel antibacterial y, por supuesto, si hay la posibilidad de hacer esta cuestión de quedarte en casa y no salir o no exponerte a grandes aglomeraciones, pues lo hagas, es lo más recomendable. Pero en este caso hay que seguir las medidas que se han establecido. De hecho, en el mundo se está ahorita preveyendo, ya se están haciendo indicadores de que ya estamos entrando en una cuarta ola de contagios. Países como Rusia, inclusive ya hicieron precisamente el llamado al confinamiento obligatorio, porque ya entraron precisamente a esa cuarta ola mundial que se está dando por el SARS-CoV-2 COVID-19. Aunque estemos vacunados, digamos países también como el Reino Unido, que también tiene altas dosis, un gran porcentaje de su población está ya vacunada, pues está teniendo repuntes precisamente de contagios al SARS-CoV-2 COVID-19. Por lo tanto, es recomendable que aunque estés vacunado, te protejas, tomas sana distancia y sobre todo que invites a las personas que no están vacunadas a que se vacunen. Gracias por esa información, Luis Ángel, porque casualmente antes de entrar al conversatorio estuve conversando con el equipo de la ONU de que el estado de emergencia en Panamá ya se va a quitar, ya lo anunció el ministro de Salud en Panamá, pero entonces, claro, cuando quitan el estado de emergencia ya uno siente como que baja la guardia, libertad, ya pasó la emergencia, pero no, el virus sigue activo, puede seguir haciéndote daño, así que hay que tomar medidas, como dice Luis Ángel. Ivonne, vamos contigo. Tenemos otra pregunta del público y dice, ¿qué saben de la duración de los anticuerpos en plasma de las dos dosis y en tiempo sería necesaria una tercera dosis? Bueno, es lo que estábamos comentando y lo que ha dicho Luis Ángel. Realmente hay dos conceptos importantes que tenemos que tener claro. Una cosa es tercera dosis para completar esquema y otro es dosis de refuerzo. O sea, ya tienes tu esquema completo y para reforzar. Los anticuerpos o el seguimiento del efecto de las vacunas se ha estado siguiendo y hemos tenido reportes y artículos publicados a los 6 meses. Estamos hablando de países que empezaron temprano la vacunación. Aquí en Panamá nosotros a la gran cantidad de la población estamos vacunándola desde junio o así, pero en otros países, en Estados Unidos propiamente, empezaron el año pasado, a finales del año. Es decir, que estamos acercándolo a un año de esas primeras poblaciones vacunadas. Entonces, se han hecho medidas y se ha visto que, obviamente, los anticuerpos que llaman neutralizantes, es decir, los que captan ese virus y lo neutralizan, lo controlan, van decayendo con el tiempo. Pero igualmente es capaz de protegerte de enfermedad grave y de intensivo. Entonces, hay dos conceptos que no se usan mucho, la gente está mucho con los anticuerpos, pero también hay otro tipo de inmunidad que se llama celular. Y esa inmunidad todavía no se ha medido y no se sabe hasta qué punto y es posible que tenga un protagonismo mayor. Pero en términos de anticuerpos se ha visto que sí se reducen, a los 6 meses hay una reducción importante, no desaparecen, están allí, pero yo siempre hago la explicación de esto que es como la guerra. Cuando tú tienes una batalla activa, tú tienes a todas las fuerzas, aéreas, de tierra, de mar, anfibios, todas esas hierbas aromáticas. Pero cuando estás en periodos de paz, ¿qué pasa? ¿Vas a tener la misma fuerza andando? No, tú los mandas y esa es tu reserva y tienes apenas una pequeña línea que va a proteger o va a mantener la calma. Entonces, así mismo son las vacunas. Las vacunas al inicio van a tener picos elevados de producción de anticuerpos porque está entrenando al organismo, al cuerpo, a reconocer a ese extraño que es el virus. Pero con el tiempo, si tú no estás expuesto a la enfermedad, esos anticuerpos y demás se van almacenando y a la espera, y siempre hay células vigilando, rodeando allí, si es como un rompecabezas.
si eso que entra es lo que es, que cabe y reconoce, entonces ella manda una señal al resto de los anticuerpos y sale, ¿ya? Pero si no hay necesidad, ¿para qué vas a tener esa actividad en tu cuerpo? Entonces yo siempre lo manejo de esta manera, eso es algo normal. Si nos pudiéramos a medir otras vacunas, también sucedería lo mismo. Solo que ahora, por lo mediático del COVID, es que está pasando esto. La gente está muy pendiente, como si fuera, vamos, los datos diarios, cómo van los anticuerpos, cómo va el título de anticuerpo. Entonces, para los casos puntuales, las dosis de refuerzo, sobre todo, es para la población, obviamente los sanitarios nuevamente, que son los que están más expuestos y que tienen que atender pacientes y demás, y los adultos mayores o personas con comorbilidades o enfermedades degenerativas o inmunes que pueden tener debilidad y por lo tanto es para reforzar. Igualmente a toda la población no le están poniendo en Panamá la dosis de refuerzo, hay subpoblaciones. Y después de 6 meses es el mandato aquí. Uh-huh. Y están en estos momentos en Panamá están colocándolos después a personas que tienen más de 55 años o con enfermedades crónicas y después de los 6 meses de la segunda dosis. Doctor Ivonne, uno de los miedos más comunes que tiene la población a la hora de decidir si vacunarse o no es que pueda provocar enfermedades adversas a largo plazo. ¿Es eso posible? Ya, usualmente siempre hemos trabajado con lo que la memoria de plataformas pasadas o de lo que sucedió en el pasado. Y hay casos especiales, pero en general la vacuna te protege justamente de que si la enfermedad te da, te puede provocar una enfermedad prolongada, lo que llaman el COVID persistente o long COVID en inglés. O sea que realmente la vacuna evita que te dé una enfermedad y que sea incapacitante, y ya estamos a más de un año, vamos para 2 años de este surgimiento de este virus. Entonces, también tampoco es que tengo aquí la bolita de que lee el futuro y te vaya a decir, hey, y tal. Después me agarran en unos años y dice, la doctora dijo tal. Pero hasta el momento, las cosas que se ha visto y por seguridad y se sabe y se maneja en la plataforma, no debe causar. ¿Y se ha visto que la vacuna haya podido afectar algún órgano del cuerpo? He escuchado también que hay personas que dicen que salen manchas en los pulmones o que les queda una tos por un largo periodo de tiempo. ¿Es posible que la vacuna esté ocasionando esto? No, en realidad no. Lo que sí se sabe es que el COVID sí te deja lesiones en los pulmones, y que esas lesiones en los pulmones obviamente fuerzan a tus pulmones a trabajar y queda esta sensación de ahogo y de tos, que es una medida protectiva para evitar que algo entre, pero no, la vacuna no. Y Luis Ángel, hablando un poquito más de fake news y de la desinformación, una de las causas de que haya duda también sobre la vacuna que se creó es porque se hizo en poco tiempo versus las otras vacunas que nos hemos colocado. ¿De qué manera crees que el tiempo en el que se creó esta vacuna contra el COVID impactó? Pues bueno, como tal, pues sí fue un tiempo récord, hay que decirlo así, en comparación de otras vacunas, pero el tiempo lo ameritaba. O sea, es la primera pandemia mundial que tenemos después de precisamente la gripe española del siglo pasado, bueno, antepasado más bien. Es la primera que tenemos. Y es la primera que paraliza al mundo. Todos recordemos las imágenes del año pasado, justamente cuando vimos que muchas ciudades altamente transitadas en el mundo pues se paralizaron por completo por esta pandemia. Entonces, bajo toda esta lógica, los esfuerzos mundiales, y cuando digo esfuerzos mundiales, es que todas las naciones pusieron toda su energía precisamente en encontrar ya sea un medicamento, que apenas se anunció hace poco, que ya hay un medicamento que está siendo relativamente eficaz para aminorar los efectos del COVID-19, o encontrar una posible vacuna que evitara precisamente, primeramente, saturación de hospitales, porque recordemos que el virus SARS-CoV-2 no es la única enfermedad que tenemos en el mundo. O sea, hay otras enfermedades que están precisamente transitando a la par del SARS-CoV-2-19. Por lo tanto, era necesario crear una vacuna que fuera eficaz en este caso, para por lo menos evitar que se saturaran los hospitales y, por supuesto, que hubiera decesos por ello. En ese sentido, una de las mayores críticas que se ha hecho, y a partir de eso se ha creado mucha desinformación, es que muchas de las vacunas
vamos a decirlo así, se saltaron algunas de las fases, que son tres fases las que llevan precisamente antes de su salida al mercado o por lo tanto su aceptación por los diferentes ministerios de salud. Eso es relativamente falso. Antes de que una vacuna se pudiera aplicar en cualquier país, tuvo que haberse revisado previamente que cumpliera precisamente las tres fases clínicas que se han aprobado precisamente para que pudieran salir. Ante ello, pues esto generó pues mucha desconfianza. Recordemos cuando se anuncia en agosto del año pasado, lo anuncia precisamente el presidente Vladimir Putin, en Rusia, que ellos ya habían encontrado precisamente una vacuna, que es la Sputnik V, que ya habían encontrado una vacuna que precisamente era eficaz en contra del SARS-CoV-2 COVID-19. Esto generó, en primer lugar, mucho sospechosismo por lo rápido que la crearon, y así como ellos, Pfizer también anuncia posteriormente la creación también de su vacuna, Moderna, AstraZeneca, etcétera, etcétera. Y lógicamente, en todo este periodo que empezaron a hacer anuncios los diferentes laboratorios de que ya existía una vacuna, empezó el sospechosismo de la eficacia de las vacunas. Y ese sospechosismo fue elevándose precisamente esta narrativa por otra desinformación que ya existía antes, que tenía que ver precisamente con una vacuna contra el sarampión, la cual hay un estudio que se hizo y que lamentablemente se publicó en una de las revistas más prestigiadas, de que la vacuna del sarampión generaba efectos secundarios, si no me falla la memoria y si no me puede corregir aquí Ivonne, generaba Alzheimer o era autismo, y eso provocó que surgiera un fenómeno que ya existía desde antes, que era o que tuviera más eco, que era el fenómeno de los antivacunas, personas que argumentaban que las vacunas en lugar de beneficiar, perjudicaban. Ese estudio a la postre se demostró que era falso, que el investigador que había realizado todos estos datos, había falseado los datos para publicar en esta revista. Bueno, a partir de ese momento, las revistas arbitradas científicas, antes de publicar cualquier investigación, pasan precisamente por toda esta verificación experimental de estas tres fases que les he platicado para evitar precisamente lo que ocurrió con este artículo que se publicó. ¿Con ello qué quiero decir? De hecho, la revista Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo en materia de salud y por supuesto de todo lo que tiene que ver con avances en materia científica, ya comprobó que casi todas las vacunas que actualmente están en circulación cumplen exactamente con estos protocolos. Por lo tanto, ninguna de las vacunas que actualmente se está aplicando en cualquier parte del mundo es riesgosa para los seres humanos. O sea, no hay efectos secundarios que puedan poner en peligro la vida o la integridad de la persona. De hecho, antes de mi intervención, Ivonne lo dijo perfectamente, se hacen investigaciones que van, aplicaciones inclusive en ciertos animales, o si ya en la tercera fase, en individuos, o sea, en personas que son voluntarios precisamente para su aplicación, y que lógicamente los laboratorios siguen investigando cómo van a lo largo después de esa tercera fase, cómo han ido evolucionando. Esas fases 3, estoy hablando que son del año pasado, y hay suficiente evidencia científica de que las personas que fueron precisamente voluntarias no tuvieron efectos secundarios. Todo lo contrario, lo dijo muy bien ahorita Ivonne, lo único que se ha comprobado es que hay un pico de disminución precisamente de los anticuerpos que enfrentan al COVID-19, pero de ahí en fuera tú sigues teniendo precisamente una gran presencia de anticuerpos para evitar no que te contagies, sino que tú generes precisamente un efecto que te lleve a un estado de gravedad o perder la muerte. Ahora, las personas, y eso sí también se ha comprobado, que han llegado a perecer por vacunarse es porque una de dos es ya llevaban precisamente la cepa del SARS-CoV-2 COVID-19, o sea, ya estaban contagiadas y no se habían dado cuenta, o dos, no fallecen, sino que tienen estas secuelas pulmonares derivado de que ya llevaban precisamente el virus y aún así se vacunaron. O sea, las secuelas que se presentan en los pulmones
es producto de que ya habían tenido el virus antes de vacunarse. Y por lo tanto, esas secuelas es, como bien lo señaló Ivonne, porque forzan precisamente los pulmones para poder respirar. Y con eso, ¿qué quiero dar a entender? Que hay muchos mitos acerca de que por qué tardamos o por qué se generaron en tan corto plazo las vacunas, porque todo el esfuerzo mundial, o sea, toda la ciencia en el mundo estaba volcada precisamente para encontrar una cura de esto que actualmente pues nos está acompañando todos los días, que es el virus del SARS-CoV-2. Luis Ángel, ¿cuánto tiempo debe esperar una persona después que le dio COVID para vacunarse? Bueno, hay ya diferentes investigaciones en las cuales dicen que son 30 a 60 días, pero hay inclusive del tipo de vacuna que las pueden aplicar directamente aunque ya estén contagiados precisamente por el SARS-CoV-2, o sea, que sí les permiten, digamos, suministrarse. Esto depende del tipo de vacuna, pero lo que siempre se sugiere es que se dejen reposar de 30 a 60 días. Sí, quería aportar a lo que comentaba Luis Ángel con respecto a la investigación de vacunas. El detalle de que la ciencia haya estado en el foco público en este último año y medio hace que las personas se fijen en cosas que para nosotros eran un proceso normal. Para el científico eso es un proceso normal, pero para las personas toda esta novedad les hace ruido. Y realmente la investigación en las plataformas vacunales, las primeras que salieron como de ARN mensajero, tienen más de 20 o quizás 30 años de estar desarrollándose en laboratorio y mejorándose. Solo que no tenían, como decía Luis Ángel, el financiamiento o la atención de los estados, que son los que pueden invertir en ciencia, dan el dinero. Y obviamente aquí la parte económica que doblegó a todo el mundo, que fue algo global, ver a China apagada todas sus fábricas, era ver a todo el resto de la humanidad también apagado todo. Entonces, eso realmente fue algo que remeció los cimientos de todas las estructuras de gobernanza y dijo, bueno, aquí hay que poner esto en la olla de la investigación. Y se ponen los recursos, y cuando se cuenta con recursos, el timing, el tiempo acelera. O sea, es muy distinto el trabajo que hacen dos personas a la que hacen 20. Entonces, eso fue lo que pasó. Claro, además de que es muy diferente cuando se da un caso tan urgente como lo fue el COVID-19, que fue una crisis que detuvo absolutamente todo, que separó al mundo entero, era algo urgente, por lo tanto merece una importancia urgente y una atención urgente. Pero hablando un poquito de que ya han existido antes campañas contra vacunas que mencionaste, Luis Ángel, ¿por qué debemos combatir esos mitos sobre las vacunas y cómo lo podemos combatir? Bueno, primeramente, los mitos de las vacunas siempre han existido desde que se crearon las vacunas, o sea, desde Pasteur, que fue de las primeras vacunas, primeramente contra la rabia, ya existía esta narrativa en contra precisamente de las vacunas, de que podían generar efectos, que podían inclusive matarte, todo eso es parte, digamos, de la narrativa. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Primeramente, hay que investigar en fuentes serias. Y cuando digo fuentes serias es acercarse precisamente a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la cual está precisamente desde que se dio a conocer el brote precisamente en China del SARS-CoV-2 COVID-19, fue la primera organización que empezó, digamos, a informar en el mundo con transparencia, ha mandado diferentes misiones de científicos a Wuhan, precisamente a China, para investigar el origen precisamente del SARS-CoV-2 COVID-19, porque encontrando el origen a veces encuentras ya precisamente algo que lo pueda combatir de mejor manera, de una forma más certera que estar probando precisamente las derivaciones o los ensayos clínicos que se realizan. La OMS ha hecho este esfuerzo impresionante y es una de las fuentes que yo siempre he recomendado que se consulten. Otra de las fuentes que también recomiendo, por supuesto, son los ministerios de salud o las secretarías de salud de los diferentes gobiernos, los cuales pues están todos los días informando no solamente sobre las vacunas aprobadas, sino también de la evolución que está teniendo en el país y en diferentes partes del mundo el SARS-CoV-2 COVID-19. Eso es fundamental también acercarse a este tipo, digamos, de fuentes informativas. Otras fuentes informativas que actualmente yo recomiendo son, por supuesto, las farmacéuticas que elaboraron las mismas
Los medicamentos, por supuesto, y las vacunas que actualmente están que se han elaborado contra el SARS-CoV-2 COVID-19. Cada una de ellas, de hecho, tiene sus cuentas de redes sociales. Hay unas que han transparentado completamente las fases clínicas que Ivonne ahorita acaba de ejemplificar perfectamente, para que llevaron todo este rigor científico para salir precisamente a comercialización estas vacunas. Hay revistas científicas. La revista Lancet es una de las más importantes y que ha transparentado en ese sentido todas las investigaciones de todas las vacunas. De hecho, una vez que sale en la revista Lancet que la eficacia de cada una de las vacunas, es muy probable que los diferentes gobiernos, por supuesto con sus secretarías o ministerios de salud, aprueben el uso emergente de estas vacunas. Yo recomiendo también mucho que se acerquen precisamente a las universidades, porque hoy en día ha habido muchos embates en contra del conocimiento científico. Y precisamente el conocimiento científico es el que ahorita debemos de agradecerle que tengamos una luz en el camino, al final del túnel, que hay una posibilidad de que regresemos a nuestra normalidad como la conocíamos. Las universidades son las fuentes de conocimiento por excelencia. Y en este caso, por supuesto, las universidades son las que han dotado. La Universidad Johns Hopkins ha hecho un esfuerzo enorme por tener precisamente el estatus del SARS-CoV-2 COVID-19 de manera pues casi puntual, minuto por minuto, cómo se está dando en el mundo de la evolución. Y por supuesto hay muchísimas universidades. La Universidad de Panamá, de donde es precisamente miembro mi querida Ivonne, por supuesto que también debe de ser una de las fuentes de consulta obligatorias por parte de la audiencia y de los ciudadanos. En México tenemos muchísimas universidades, yo puedo decir la UNAM porque yo soy parte precisamente de la UNAM, y precisamente también la UNAM ha hecho esfuerzos impresionantes para transparentar, explicarle a la gente todo sobre el COVID-19. En ese sentido, estas son las vías que yo recomiendo muchísimo para poderse informar y para acabar precisamente con este virus de desinformación que actualmente está generando, y lo dijo precisamente el director general de la OMS en marzo del año pasado, la infodemia o la desinformación puede causar más muertes que inclusive el SARS-CoV-2 COVID-19. Yo al principio cuando dijo eso estaba un poco escéptico, hoy en día le doy toda la razón. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchísimas millones de personas en Estados Unidos, el 20% de la población no se quiere vacunar, derivado precisamente de todos estos rumores, de todos estos mitos y por supuesto de todas estas fake news. Con ese 20% de la población pueden poner en peligro a la gran mayoría de las personas. Y si eso ocurre en todo el mundo, estamos ante un grave problema que puede causar otro nuevo brote o otra nueva cepa o otra nueva derivación, o por supuesto, más muertos derivados del SARS-CoV-2 COVID-19. Y es que definitivamente hay muchos mitos y verdades sobre la vacunación. Tengo un par de preguntas más que dejaron pues, a través de las redes sociales específicamente sobre la vacunación, pero adentrándonos un poquito en el virus de la fake news y teniéndote a ti, Luis Ángel, que eres experto en infodemia, en fake news, cuéntame un poquito cómo esto empezó, cómo fue que se propagó esta desinformación a través de las redes sociales. Pues básicamente uno de los elementos que son parte para que un virus como la desinformación se propague es el miedo. Cuando empezó en marzo del año pasado, digamos en México, que empezó a llegar los primeros casos, o se empezaron a detectar los primeros casos de COVID-19, la gente entró en un miedo impresionante, pánico. Hubo compras precisamente... de esas compras de pánico que salen a los supermercados y empiezan a abarrotar los lugares, primer caso que no debemos de hacer, porque lo primero que no debemos de hacer es caer en el pánico y llegar a grandes conglomeraciones de personas, pues fue lo primero que se hizo. Para que un virus como la desinformación tenga efecto es que juega precisamente con las emociones. Y una de las emociones es el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo es porque desconocemos de algo. Y justamente el SARS-CoV-2 COVID-19 nos puso en jaque a todo el mundo, porque era un virus que desconocíamos, era nuevo precisamente para la comunidad inclusive científica y de salud en el mundo, y cuando es algo nuevo, pues te genera ese miedo, piensas que nos va a acabar, que es el fin del mundo, y empiezan a crearse todas estas teorías conspiracionistas
en las cuales empiezan a generarse estos miedos y también negacionismos, en los cuales se dice no existe, es creado por el gobierno para que precisamente te quedes en tu casa, o también es producto o creado de las farmacéuticas. De hecho, el primer fake news que detecté a gran escala fue que fue un virus creado desde una farmacéutica, desde un laboratorio, y al ser laboratorio, pues es que se le salió de control. O sea, como todas estas películas que hay del Armageddon y todo esto, se propagó. O sea, no lo pudieron controlar y se propagó. No, todos estos son mitos y son fake news que se generaron, y a partir del miedo, simplemente voy a poner un ejemplo, que es un fake news que impacta a todo el mundo. Cuando empezó en febrero del año pasado a propagarse fuera de Wuhan y por supuesto de China el SARS-CoV-2 COVID-19, en Nueva Zelanda se dio un estado precisamente de confinamiento obligatorio. Al darse el confinamiento obligatorio, muchas personas acudieron a los centros de autoservicio a suministrarse de diferentes elementos. Corrió un fake news en WhatsApp, el cual decía que uno de los elementos que provocaba el SARS-CoV-2 COVID-19 era problemas gastrointestinales, y esto provocaba diarrea frecuente, y que por eso te deshidratabas y morías. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? Que la gente compró en pánico grandes cantidades de papeles de baño. No sé si ustedes recuerden esas imágenes del papel de baño. Inició Nueva Zelanda y de repente todo el mundo ya estaba comprando papel higiénico. Después se comprobó que ese fake news se había creado desde la industria del papel en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque como la gente se iba a quedar en sus casas, se iba a poner precisamente en riesgo la cuestión económica de que la gente no iba a comprar papel. Y lo crearon precisamente las empresas de papel de allá para que no tuvieran ese peligro y la gente comprara y no tuvieran ese desfalco de dinero. O esos ingresos se perdían. Pues este virus de desinformación con este fake news tan simple y tan chistoso llegó a todas partes del mundo. Hubo lugares donde inclusive hasta se mataron por el papel higiénico. Así es tan peligroso el virus de la desinformación. Hoy en día nos pone tan en estado de tanta vulnerabilidad que juegan con nuestras emociones, y cuando vemos, pues ya somos parte o partícipes de esta desinformación. Entonces, ¿qué hace, para resumir esta parte, qué hace que un virus de las fake news se propague tan rápido? Pues que las fake news trabajan, a diferencia de las noticias, juegan con nuestras emociones. Y al jugar con nuestras emociones, pues estamos en grandes ventajas. Esto me llama mucho la atención, porque como usuaria, que estoy en las redes sociales, que estoy en grupos de WhatsApp, uno usualmente recibe una información y uno se siente como que, wow, domino esta información, me llegó esto, que hay personas que no lo saben, pero yo sí, y la comparto, la propago. ¿Qué tú recomiendas que hagamos ante una información? Porque no nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo. Lo hacemos de repente sin malicia, inocentemente, por querer compartir algo hasta con buenas intenciones a nuestros familiares. Mira, escuché esto. Y así estamos alarmando a todo el mundo. ¿Qué recomiendas al usuario cuando se encuentra con una información, y mucho más siendo información delicada? Yo siempre les he dicho a las personas en diferentes medios de comunicación, en espacios académicos, que hay que dudar de todo. O sea, todo lo que nos llegue en el terreno digital. Y más hoy en día en WhatsApp. Te voy a poner un dato que es una de las investigaciones que yo realicé en México precisamente durante la etapa del año pasado del virus SARS-CoV-2 COVID-19. Encontramos precisamente que el 75% de las fake news que le llegaban a la gente sobre el SARS-CoV-2 COVID-19 venían de WhatsApp. Y el mayor propagador de las fake news eran los familiares: mamás, hermanos, tíos, primos, etcétera, etcétera. ¿Y por qué la familia cayó en esto? Porque vuelvo a lo mismo. El SARS-CoV-2 COVID-19 atentaba contra la vida de la gente que tú querías. Y al tú ver que precisamente te llegaba una información que posiblemente podía salvar a tu familia o a tus seres queridos, ¿qué es lo primero que haces? Lo compartes. Y a veces no lo contrastas. ¿Qué es lo que yo siempre digo? Entonces, no creas en toda la información que a veces te llega en redes sociodigitales. Duda de toda ella.
Y al dudar, precisamente viene algo que tiene que ver con el criterio informativo. Salte de las redes sociales e empieza a investigar en otros espacios. Escucha radio, escucha televisión, lee periódicos, lee revistas y, por supuesto, acércate a fuentes serias, como las que acabo de mencionar. Y esto va a generar decir, a ver, en México corrió el rumor precisamente que el suero de banana o el suero de plátano combatía al COVID-19. Y hubo personas que lo vendían en Amazon, imagínate, todo eso. Jugaron con la credibilidad de la gente, jugaron con los sentimientos de la gente que compraba estos remedios totalmente falsos, y justamente cuando los compraban, aparte de que lo vendían muy caro, lo desfalcaban, este remedio no funcionaba, y cuando ellos lo compraban, pensaban que ya eran inmunes, salían a las calles, se contagiaban, y muchos de ellos perecían. Entonces, bajo toda esta lógica, yo siempre he dicho, duden de toda la información que a veces les siguen en las redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque existe algo que también debemos de ser realistas y debemos de ser conscientes. Existe algo que se llama industria de la desinformación. Hay personas detrás de las redes sociales que viven, y cuando digo viven, es que ganan millones de dólares, y esto lo dice la Universidad de Harvard, que tiene una derrama económica al año de 1,000 millones de dólares, que viven de la generación de fake news. Entonces, si existen personas que viven de ello, o sea, que es su trabajo, hay que dudar de ello. Y más si nos llega de un desconocido. Si nos llega en WhatsApp, de repente a veces nos llega de un teléfono que no conocemos y dicen, ay, me llegó esto, ay, tiene que ver con el COVID, te lo mando a mi hermano. Y cuando vemos ya hicimos la cadenita. En ese sentido hay que dudar, hay que consultar otras fuentes y sobre todo hay que tomarse un minutito para no quedarse solamente con el encabezado. Hay que tomarse un minutito. Y utilizar las fuentes confiables que también ya mencionaste, como si quieres saber algo sobre la pandemia, sobre el COVID, sobre la vacunación, entra a una página farmacéutica, al Ministerio de Salud, que es la fuente oficial en todos los países, ¿no? En donde hay información oficial. ¿Y qué política? Y si me lo permites, sí. Si me lo permites, también me gustaría agregar que existe la iniciativa, por supuesto, de la ONU, que es Verify, por supuesto, donde pueden acudir también, y por supuesto, otras fuentes que han creado precisamente el Centro de Información de las Naciones Unidas. Hay que decirlo, es que están combatiendo a la desinformación. Y de hecho, para eso se creó este espacio, para poder resolver todas las dudas que tengan sobre la vacunación, sobre el COVID, y sobre todas esas fake news también que hay para poder tomar una decisión consciente. ¿Qué política, Luis Ángel, recomiendas a los gobiernos para detener la desinformación o fake news? Yo siempre lo he dicho, no hay política, o sea, más bien, hay política que se debe de aplicar y hay políticas que no se deben de aplicar. ¿Cuál es una política que no se debe aplicar? La regulación de Internet. ¿Por qué? Porque Internet es el primer medio de comunicación que nos ha permitido en la historia de la humanidad que todos podamos expresarnos pública y abiertamente. Y si nosotros, y no solamente expresarnos, sino también informarnos por muchas vías que existen. Si nosotros regulamos Internet, lo único que vamos a lograr es que a algunos gobiernos les estemos dando este poder tan impresionante que tenemos hoy en día. Y hay gobiernos que hay, digamos, voy a poner un ejemplo. El año pasado, precisamente con todo este virus de la desinformación, 19 países en el mundo decidieron crear leyes, fast track, de esas leyes muy rápidas, para regular precisamente y castigar a aquellos que compartían fake news. A la postre se ha comprobado que esos 19 países lo único que hicieron fue reprimir la libertad de expresión y el derecho a la información. Por lo tanto, ¿qué yo he recomendado? Y lo he dicho en muchos ministerios de educación y la Secretaría de Educación de mi país. Pues es la alfabetización mediática. El mejor remedio para combatir a la desinformación es la educación. Y es precisamente creando espacios, yo lo dije así abiertamente, que apostemos por educar desde el kindergarten hasta los niveles de doctorado o maestría, con materias obligatorias que tengan que ver con el uso adecuado de los medios de comunicación. Porque ciertamente tenemos un gran poder, pero también conlleva una gran responsabilidad. A veces no medimos la responsabilidad que tenemos cuando usamos las redes sociales y propagamos precisamente este tipo de desinformación, pensando que hacemos un bien, pero muchas veces hacemos un mal terrible. Por ello, yo siempre he dicho, ¿cuál es el mejor remedio a los gobiernos? Les he dicho, ¿cuál es el mejor remedio para combatir la desinformación? Creando políticas que apoyen precisamente a la educación,
mayores incentivos a las universidades para investigación, que apoyen precisamente creando materias obligatorias que se den desde el kindergarten hasta niveles de doctorado para el uso correcto de los medios de comunicación y alfabetización mediática, para que no solamente nos informemos por un medio de comunicación, sino que veamos todo el abanico que existe. Y por supuesto, que veamos precisamente a la educación como un amigo, no un adversario. Porque precisamente la educación es la que nos ha dado precisamente esta ventana que hoy en día estamos viendo como posibilidades de salir de esta terrible pesadilla que ha sido el SARS-CoV-2 COVID-19. Y es que, como bien lo has dicho, Luis Ángel, la educación es el verdadero poder, no lo que leemos de un momento a otro en las redes y nos sentimos que ahora conocemos esta noticia y la vamos a probar. La educación es el verdadero poder. Y ya tú mencionaste un poquito sobre lo que hay detrás del fake news, pero para recalcar, ¿de qué manera puede una persona ganar miles de dólares con un fake news o qué intereses pueden existir detrás de la desinformación? Mira, te voy a poner algo bien sencillo y es un ejemplo que ocurrió en el mundo y ocurrió en el 2016. Son dos casos, más bien. Uno es Macedonia, una ciudad que está muy cerca de Grecia, que justamente en el 2016 operaban 140 sitios de noticias, o creíamos que eran de noticias. 140 sitios que estaban hablando no de Macedonia, sino básicamente estaban hablando de las elecciones en Estados Unidos. A la postre, se detectó que esos 140 sitios recibieron durante un mes más de 1 millón de visitas, que se traduce en anuncios. Entre más visitas tiene un sitio web, más personas se quieren anunciar en ese espacio. Y esto, a la postre, se convierte en dinero. ¿Qué quiere decir? Que ese 1 millón de visitas se traducía que tenían ganancias que iban de los $5,000 a los $20,000. Y todas esas páginas estaban administradas por jóvenes universitarios que egresaban precisamente de sus carreras y que no encontraban trabajo. Y encontraron precisamente en la desinformación, pues una forma de subsistir. Pero no solamente subsistir, sino que vieron un negocio redondo, porque muchos de estos sitios ya vieron precisamente que había mayores ganancias que inclusive ejerciendo su profesión. Entonces, ese es el primer caso. Y hay otro caso que es emblemático, el caso de una consultora que se conoce como Cambridge Analytica. Esta consultora lo que hizo fue sacar datos personales de las personas que utilizaban en Estados Unidos, que es el caso emblemático, de personas, ciudadanos en Facebook, que utilizaban sus redes sociales, sacaron esos datos personales y a partir de esos datos personales crearon desinformación para hacerle creer a estas personas que votar por Hillary Clinton era un riesgo o era terrible. Y por lo tanto, lo que hizo que ganara Donald Trump no fue el número de votos, sino que el abstencionismo que hubo por parte de los seguidores de Hillary Clinton y los votos que ya tenía precisamente seguros Donald Trump le propiciaron la victoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta empresa ganó millones de dólares haciendo campañas de desinformación alrededor del mundo. Hizo 89 campañas alrededor del mundo, todas las ganaron. Y todas las ganaron a partir precisamente del uso de las fake news. O sea, la industria de las informaciones como hoy en día, y yo lo he puesto así, como el narcotráfico, gana miles de millones de dólares a partir precisamente de datos personales que a veces sustraen de las redes sociodigitales o a veces de crear precisamente estos portales donde crean mitos y precisamente fake news en contra de la desinformación, de cualquier cosa. Ahora estamos hablando de elecciones. Pero el año pasado no eran elecciones. El año pasado era el SARS-CoV-2 COVID-19. Y eso les dejó ganancias multimillonarias a esta industria de la desinformación. Y hay que estar bien pendientes porque es algo que va a seguir atacándonos. Así que hay que ser bien inteligentes para educarnos, para saber diferenciar, para poder corroborar fuentes, porque nos puede afectar no solamente en la salud, sino en muchos aspectos. Y se ve en política, se ve en muchas cosas. Y con el acceso al Internet, con las redes sociales, cada vez es más común y esto se va a seguir propagando. Entonces, la diferencia la hacemos cada uno de nosotros en casa, siendo responsables con el consumo de la información y cuando la vamos a propagar. Gracias, Luis Ángel, por tu experiencia con el tema de la fake news. Y quiero regresar un poquito al tema de mitos y verdades sobre la vacunación, porque tengo otras preguntas aquí para hacer. Doctor Ivón, ¿qué hay de cierto en que algunas vacunas contienen grafeno?
Pues no la contienen. De hecho, este es otro de los mitos o de los fake news alrededor de los componentes de la vacuna. Hablaron hasta de células de embrión y muchas otras cosas. Pero realmente el contenido de todo producto farmacéutico, incluyendo las vacunas, tiene que ser aprobado por las agencias regulatorias y es público. O sea, todo el mundo puede acceder a los ingredientes de la vacuna. La otra cosa es que lo entiendan. Pero están allí delimitados todos los componentes de la vacuna que, aparte del nucleótido del ARN mensajero, contiene diluyentes, contiene unas combinaciones de ácidos grasos para formar esa nanopartícula que protege al ARN mensajero y que luego es inoculada en el músculo del brazo. Entonces, no contiene grafeno. Y los ingredientes de todas las vacunas es público. Y aprovecho, doctor Ivón, para recordarle a todas las personas que nos están viendo que todavía tienen oportunidad de hacer sus preguntas, si tienen alguna duda sobre la vacunación, si aún no han tomado la decisión de vacunar, si estaban esperando este momento para resolver sus dudas, pueden hacer sus preguntas. Acá tengo otra, doctor Ivón, ¿por qué en posvacunados se ha encontrado proteínas en la orina? Bien, en la orina vas a encontrar todo lo que el cuerpo va a eliminar, eso desde luego es así. Lo que sí se sabe es que las personas que han tenido presencia del virus sí se ha encontrado su excreción en tanto orinas como heces. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, estaban las noticias de estudios que se hicieron, por ejemplo, en las aguas de Barcelona, las aguas servidas de Barcelona, en donde detectaron que meses antes de decretada la epidemia y luego la pandemia, ya había excretas y en las aguas servidas, presencia del virus. Y esto no solo ha sido con SARS-CoV-2, también se vio con el MERS y con el SARS-1 en el pasado. O sea, eso es normal que se elimine a través de nuestros fluidos corporales de excreción, pero no necesariamente el que post vacunado por la vacunación. Óigase bien, recordar de que es una sustancia muy pequeña que va a estimular a tus células y luego se degrada y no necesariamente vas a encontrar eso en la eliminación de la orina. Pero bueno, hay de todo, hay personas que se han vacunado y no saben qué les dio. Uh-huh. Y siguiendo por la misma línea de los efectos, que hay pues muchas teorías de efectos que puede dar la vacunación, ¿es posible que se desarrollen alergias a partir de la vacuna? Sí, de hecho, bueno, uno de los hallazgos con la vacuna de Pfizer es justamente personas que eran susceptibles a uno de sus ingredientes, a un diluyente, a un agente como es el polietilenglicol, pues presentaban esta anafilaxia. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que las personas algunas veces son alérgicas y no lo saben. Y hay alergias muy, muy particulares. Hay personas que pueden ser alérgicas a un medicamento, a un alimento. Ahora, eso está muy, muy de moda. Y realmente, cuanto a más personas vacunadas haya, más probabilidades haya de encontrar estas particularidades. Y ya estamos hablando de 6.600 millones de dosis administradas alrededor del mundo. O sea, que te vas a encontrar de todo. Fíjense esta pregunta que estoy leyendo de las que me dejaron, pero aquí realmente pues quiero hacerlas todas porque para eso se hizo este espacio. ¿Es cierto que la vacuna tiene un chip? No, esto tiene chip. Había que hacerla, doctor Ivón. Y otra pregunta que se dio y que no está pues relacionada con la vacunación, sino con la enfermedad como tal, con el COVID, con el virus como tal. ¿Cómo es posible que a personas con contacto directo con un COVID positivo no les dé COVID? Bueno, esa es la particularidad del sistema inmunológico. Posiblemente, primero la persona COVID positivo a lo mejor no tenía una carga viral tan alta como para que la otra persona se contagiara de manera grave. Es posible que esa persona haya tenido algo leve, un estornudo, algo al nivel de las que llamamos nosotros vías respiratorias superiores, y no haya pasado más nada, y posiblemente en pocos días eliminó el malestar. Eso ha sucedido y sucederá, y son casos particulares, pero no es la regla, es la excepción. Así es, doctora, si una persona sufre de alguna enfermedad autoinmune, ya sea esclerosis múltiple, lupus, ¿corre algún riesgo al colocarse la vacuna?
Hay que hacer la diferencia en los tipos de vacunas que hay que ese tipo de población se administra. Por los momentos, estas vacunas de ARN mensajero son justamente ideales para este tipo de patologías, no necesariamente otras como son de virus atenuados y demás. Entonces, sí, sí es importante hacer la diferencia en la plataforma de vacunas que se utilicen en este tipo de pacientes, obviamente porque tienen un sistema inmunológico suprimido. Y algunos hablan entonces de que se desarrolla anticuerpos, antivacunas y puede entonces desarrollar la enfermedad. Pero por eso justamente en esta población la vacuna de ARN mensajero es la vacuna ideal. Gracias, doctora Ivonne. Continuando contigo, Luis Ángel, y ya en la recta final de este conversatorio, así que quiero reiterar la invitación a que dejen sus preguntitas si todavía tienen alguna duda, y aquí tengo dos por hacer. Luis Ángel, ¿qué crees que estará pasando en el 2023 con respecto a las vacunas? ¿Se estarán usando otras o se estará usando otro tipo de medicamentos? ¿Hasta cuándo tendríamos que vacunarnos contra la COVID-19? Bueno, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con el desarrollo científico. En el sentido, lógicamente, para el 2023 estamos hablando de un año y dos meses. El desarrollo científico pues puede propiciar que a lo mejor se desarrollen mejores vacunas o más vacunas, más variedad de vacunas, y esto pues puede, digamos, generar el abanico, abrir el abanico para que tengamos mayor acceso. ¿Nos estaremos vacunando? Hay investigaciones, actualmente todavía no están debidamente al 100% confirmadas, que tal vez, bueno, no tal vez, el SARS-CoV-2 COVID-19 llegó para quedarse. O sea, no va a desaparecer. Es un virus que va a estar siempre presente. Por lo tanto, se está pensando que va a ser, igual que la influenza, un virus estacional, que se está demostrando, pero eso solamente el tiempo lo va a dar. El tiempo nos va a decir si es estacional, o sea, si hay picos, digamos, en invierno, justamente es cuando se ha comprobado que ha habido mayor número de infectados en el mundo, etcétera, etcétera, pero necesitamos el tiempo. Puede ser que a lo mejor se determine que sea estacional, y al ser estacional, pues va a haber una necesidad, como va a haber muchas variantes, como todos los virus no es el único, tienen sus variaciones, van cambiando, a lo mejor se hagan vacunas que sean refuerzos, como bien lo decía mi estimada Ivonne, que funjan precisamente como un refuerzo al esquema que ya actualmente tiene. En ese sentido, pues hay probabilidades de que a lo mejor el COVID-19 nos estemos vacunando estacionalmente, o sea, cada vez, cada periodo, digamos, que determine la ciencia, que sea el más propicio precisamente para vacunar. Y en ese sentido, yo quisiera recalcar una cuestión que ahorita, con la pregunta que hiciste, Sheldry, a Ivonne, justamente de que si las vacunas tienen chips. Bueno, ese es un fake news terrible. No solamente existió ese, se creía que, o se creó más bien la narrativa de que las vacunas tenían chips, precisamente de que estaban hechas a partir de nanopartículas. Nada más le pregunto al auditorio, a la audiencia, precisamente, ¿cuánto dinero costaría generar nanochips para que después, o sea, tiene que tener un tamaño completamente de nanopartículas, o sea, algo completamente pequeñísimo para que pueda incrustarse precisamente en el brazo y pueda ingresar? ¿Cuánto costaría? ¿Sería rentable? Cada vacuna está estipulada que cuesta alrededor de 15 a 20 dólares. ¿Eso cuesta un nanochip? Bueno, primera pregunta, pues lógicamente no. Un nanochip vale mucho, mil veces más de lo que cuesta una vacuna. Y hay otro mito que ahorita quiero justamente comentar, que es precisamente con una de las vacunas que supuestamente tenía imanes y que te ponías una cuchara y te quedaba pegada donde te habían vacunado. Eso es completamente falso. O sea, no puede, en primer lugar, sería riesgoso que te vacunaran con algo que sea con una piedra como el imán. Pondría en riesgo la integridad física de tu cuerpo. Y segunda, ¿cuánto costaría? Y no podría ser líquido para poder ingresar, digamos, a tu organismo. Ese es otro de los mitos que también hay, y que justamente ahorita, haciendo esta pregunta de los chips, lógicamente los chips los encuentras en los teléfonos celulares, en las televisiones o en los electrónicos, pero no en una vacuna. Definitivamente, Luis Ángel, ojalá y la creatividad se use para más cosas buenas, ¿no? Y para cosas en pro a la sociedad y al mundo. Y ya acercándonos al final, doctor Ivonne, una pregunta que quiero que sea como muy enfática en su respuesta.
¿Qué pasa con la persona que, ok, vio este conversatorio y dijo, ¿sabes qué? Decido, no me voy a vacunar. ¿Qué riesgo corre una persona que definitivamente no se vacuna? Pues realmente hemos notado que la vacunación, más que una opción personal, es una opción social, es de solidaridad. Si la persona va a estar en un medio sin vacunarse, obviamente va a estar más expuesta a que si el virus está, pues se contagie y ya las consecuencias que traerá. Si dado eso le da igual o no se quiere vacunar porque igualmente no confía y demás y usa sus medidas de bioseguridad, va a tener entonces que atenerse a los cambios que están habiendo en todas las sociedades, en donde los vacunados van a tener acceso a cosas que ellos, los no vacunados, no. Y aunque hablen mucho de la discriminación o de las libertades, hay que recordar algo que decía el presidente, mi estimado Luis Ángel: el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, realmente, si él tiene todo su derecho a no vacunarse, todos los demás tenemos derecho a mantener nuestra salud. Entonces, realmente, eso hay que ser enfático. La vacunación es un elemento voluntario. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres, pero también tiene sus obligaciones, y sus obligaciones como ciudadano, porque vive en una sociedad, es seguir lo que las normas establecen. Entonces, pues seguirá usando su mascarilla cuando los otros no usen mascarilla, o no podrá acceder a ciertas actividades porque no está vacunado. Doctora, y una de las cosas que se dice también es que las personas que no están vacunadas son las que terminan propagando el virus. ¿Por qué razón es esto? Porque al no estar vacunado, ser susceptible a o infectarse, pues cada persona que el virus encuentre es una fábrica de replicación de ese virus, y cuidado que cambios en ese virus. Entonces, cuando, como comentaba Luis Ángel, el virus ya llegó para quedarse y se va a volver endémico, y la capacidad que tengan nuestros países de tener a la mayor población vacunada hace que esa pequeña, la minoría que no está vacunada, sean los susceptibles, sean los que en contagiarse de la cepa que sea, la que está ahora o las que vengan, van a caer en un hospital o van a caer en cuidados intensivos o finalmente, lamentablemente, morir. Entonces, si el virus no encuentra personas susceptibles, no hay replicación, no hay cambio. Pero si encuentra personas susceptibles, es lo que sucede. Va a haber cambio, va a haber replicación y va a haber propagación. ¿Y cómo usted ve el futuro? ¿Nos vacunamos la mayoría? ¿Va a llegar el día en el que ya no vamos a tener que usar mascarillas? Realmente yo veo el futuro cercano, vamos a tener que seguir usando mascarillas, sobre todo en sitios cerrados. Y como comentan, en cuestiones estacionales, menos en el invierno, en donde todo el mundo busca sitios calientes y demás, olvídate que te puedas quitar esto. En espacios abiertos, ya poco a poco, dependiendo de las áreas, pues ya no tendrás que usar, si tú en tu país tienes poca transmisión. Y eso va en los indicadores, y eso no lo invento yo, eso lo han establecido organizaciones de salud como la OMS o la Panamericana de Salud, en nuestro caso, que establece si hay un número de positividad, si hay un número de un RT, la transmisión, la capacidad instalada de hospitales, las camas disponibles o los tratamientos disponibles. La otra moneda es los antivirales, que también es una herramienta muy importante, sobre todo para justamente las personas que no se quieren vacunar y se infectan. Es posible que teniendo estos antivirales de la mano, a menos que no los quieran tomar tampoco, pero disminuye entonces la carga viral y la probabilidad de que caigas en un hospital con enfermedad grave o muerte. Entonces, sí vamos a ver una enfermedad manejable. Eso es lo que sí te puedo decir que está pasando y que veo en el futuro cercano e inmediato. Una enfermedad que se puede manejar. En este momento la podemos manejar. Gracias, gracias, doctor Ivonne. Luis Ángel, haciendo a un lado toda tu experiencia, que eres un investigador mexicano, y toda la experiencia que tienes con el tema del virus, de la fake news, tú como Luis Ángel, como persona, ¿por qué te vacunaste? ¿Por qué elegiste vacunarte? Pues voy a dar una respuesta muy sencilla, porque precisamente me quiero y quiero a los demás. Y al quererme, busco precisamente cuidar mi integridad como persona. Y al cuidar mi integridad, hay un respeto hacia mí mismo. Y al respetarme a mí mismo, pues respeto también a los demás.
Entonces, bajo esa lógica decidí vacunarme porque precisamente hay un respeto primero hacia mi persona y por lo tanto merezco también un respeto por los otros y respetar a los demás. En ese sentido yo decidí vacunarme porque decidí cuidarme a mí, porque esa era la única forma de cuidar también a mis padres, cuidar a mis amigos, a mis familiares, inclusive a mis estudiantes, cuidarlos en todos los sentidos. Y en ese sentido yo sí fui muy partidario de que, y como soy muy partidario también de apostarle al desarrollo científico y por supuesto a la educación, siempre he creído que la forma de liberarnos, y en este caso de un virus, es por medio del conocimiento y por supuesto de la ciencia. Entonces por eso también decidí vacunarme y por eso yo también decidí también acercar las herramientas posibles a aquellos que en llegado momento dudaban o pensaban que las vacunas eran malas. Gracias, Luis Ángel, por tu sinceridad con tu respuesta. Yo, pues en lo personal, me vacuné porque como joven quiero darle la lucha al virus. No me voy a quedar de brazos cruzados esperando a que venga el virus y me tumbe y me deje en una cama y además que quede con secuelas después del virus, de que me deje. Quiero dar la batalla, quiero hacer lo posible y quiero confiar en que los seres humanos estamos preparados para salir adelante y tenemos la inteligencia, la preparación, los estudios para sacar esta vacuna que nos va a librar y que nos va a permitir regresar a la vida que teníamos y que tanto extrañamos. ¿Qué otra opción tenemos? Eso lo quería dar como un aporte mío, como persona, como hija, como hermana, como persona que pues, es un agente activo en la sociedad y como joven que soy, ¿no? Y para cerrar este conversatorio, pues en primer lugar agradecerles a ustedes, expertos, doctor Ivonne, Luis Ángel, por darnos este tiempo, darnos su conocimiento, su experiencia. Reiterarles pues, a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a que la decisión es suya, a que este conversatorio se dio para resolver sus dudas y pues que al final la decisión la toman ustedes con respecto a su salud, la responsabilidad que tengan también para con los suyos, invitarlos a que propaguen esta información de forma responsable. Yo creo que estas palabras que se dijeron en este conversatorio, que no caigan en sacos rotos, que la puedan compartir con sus amigos, con sus familiares, a través de las redes sociales, de manera responsable. Y yo quiero que cerremos, doctor Ivonne y Luis Ángel, con un mensaje de reflexión. En el caso pues, de Ivonne, desde un punto de vista científico sobre la vacunación, y en el caso de Luis Ángel, con respecto a las fake news. Así que le cedo la palabra a Ivonne. Bien, realmente la ciencia en el último año ha tenido un increíble desarrollo. Y esto nos ha llevado a reflexionar que las inversiones de los estados en la ciencia permiten también desarrollar otras actividades económicas, sociales, de salud y educación. Así que la ciencia no es que crea ciegamente en lo que sale porque es dinámica y demás, pero lo que sí ha podido hacer la ciencia en este año de pandemia es responder. Y la ciencia respondió. Así que estamos esperando que las demás personas respondan también. Así que ese es mi mensaje. La ciencia respondió, ahora nos toca a nosotros también responder. Gracias, doctora. Luis Ángel. Bueno, yo me gustaría comentar que precisamente, paralelamente al virus del SARS-CoV-2, COVID-19, también estamos enfrentando otro virus, que es el virus de la desinformación. Y que a veces no le damos el debido respeto a este virus o lo menospreciamos, pensamos que por compartir algo que es falso no estamos generando ningún daño. Voy a dar un dato revelador con esta parte de los fake news. Donald Trump el año pasado justamente dijo que una de las vías para evitar precisamente el contagio del SARS-CoV-2 COVID-19 era precisamente consumir Lysol. Y esto lo decía a partir de que había consumido esa información en un portal que era propagador de fake news súper reconocido. Muchísimas personas, a partir de esto que dijo Donald Trump, consumieron y lo propagaron en las redes sociales. Esto, que se veía como un juego, que se veía algo muy, muy, muy tranquilo, pues causó muchas muertes. Hoy en día, la desinformación es un problema también de salud pública, porque justamente si nosotros propagamos información falsa a partir de nuestras redes sociales que tengan que ver ahorita con el COVID-19, pero puede ser cualquier otra cosa, podemos poner en riesgo precisamente la integridad de la persona
o la integridad de la gente que queremos o de la gente cercana a nosotros. Por ello, yo los invito a que reflexionen antes de compartir cualquier cosa, la verifiquen. Muchas gracias. Gracias, Luis Ángel. Yo creo que el mensaje quedó muy claro para todos los asistentes. Gracias una vez más a las personas que estuvieron haciendo sus preguntas, por su participación. Gracias también a todo el equipo de la ONU por su labor, por esta iniciativa de Verified y la campaña Solo Juntos. Gracias también por invitarme como moderadora y hacer parte de la campaña. Para mí es un honor poder colaborar con la ONU. Y pues nada, darles las buenas noches a todos, reiterarles la invitación a que compartan esta información de forma responsable. Va a quedar esta grabación también en las plataformas para que lo puedan compartir con las personas que no pudieron asistir, si tienen algún familiar que quiera resolver dudas sobre la vacunación. Y pues, como dice el eslogan de la campaña, solo juntos volveremos a reunirnos. Así que recuerden que las vacunas del COVID-19 son seguras y que solo juntos también podemos luchar contra la otra pandemia, que es la infodemia, la desinformación y las fake news. Así que solo juntos saldremos adelante. Muy buenas noches. Gracias una vez más, doctora Ivonne y Luis Ángel, por su participación. Y ahora sí, que tengan todos muy buenas noches. Gracias.